Para saber el WPI o wraps per inch, vueltas por pulgada, que tiene nuestro hilado, lo que vamos a necesitar es, por supuesto, el hilado y reglas. Puede ser de cualquier tipo de reglas, siempre que sean rígidas. Incluso también podés en un lápiz o en una lapicera tomarlo y marcar 2,5 centímetros y de ahí enroscar en lápiz o lapicera. Las vueltas por pulgada significan eso, cuántas vueltas da en una pulgada nuestro hilado. Y de acuerdo a cuántas vueltas da, va a ser el calibre que va a tener y la clasificación que va a tener nuestro hilado. En este caso yo tengo tres diferentes grosores, tres hilados de diferentes calibres, para mostrarte de qué se trata esto. Acá, en esta regla, por ejemplo, yo tengo las medidas por pulgadas de un lado y las medidas en centímetros por el otro. Si vos no tenés nada con qué medir las pulgadas, no te preocupes, porque una pulgada equivale aproximadamente a 2,5 centímetros. Entonces, lo que vas a hacer es tomar el hilado y vas a envolver desde donde comienza el centímetro cero de esta forma. Vamos a ir envolviendo nuestra regla, nuestro centímetro rígido, nuestro lápiz o lo que sea que estemos utilizando, lo vamos envolviendo con el hilado y vamos a ir contando cuántas vueltas da hasta llegar a los 2,5 centímetros. Ahí entra una vuelta más, tiene que estar justo uno al lado del otro, pero sin estar amontonado ni apretado. A mí, por ejemplo, acá yo ya llegué a los 2,5 centímetros, entonces ahora voy a proceder a contar cuántas vueltas dio. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso yo tengo 10 vueltas en una pulgada. Si miras en la tabla que yo te dejé en el PDF del ebook, vas a ver que en este caso 10 vueltas en una pulgada corresponde a un calibre Aran o Worsted. Si vos no tenés, por ejemplo, una regla así con pulgadas, como te digo, lo que puedes hacer también, que es algo bastante sencillo, es tomar un lápiz o una lapicera, colocarle la regla al lado y marcar los 2,5 centímetros. Una vez que vos lo marcaste, lo que vas a hacer es tomar el hilado y vas a enrollarlo en la lapicera o el lápiz hasta completar los 2,5 centímetros. Lo mismo va a pasar, vas a contar cuántas vueltas has dado y eso es lo que vas a verificar en la tabla para saber el calibre de tu hilado. No importa si es algo así de finito, si es una regla más gruesa o si es una regla más fina, porque lo que vamos a contar son las vueltas y no la cantidad de hilado que se usa. Entonces, voy a probar con este, dijimos que era un worsted o aran, porque tiene 10 vueltas por pulgada. Voy a probar con este otro, que es un poquito más grueso. Voy a tomar la regla, lo voy a hacer de este lado. Desde los 2,5 centímetros hacia atrás lo voy a hacer para que me resulte más fácil envolverla. Y voy a ir envolviendo y acomodando que quede flojito. Ahí voy a ir envolviendo y acomodando hasta completar los 2,5 centímetros. Que no quede ni muy apretado ni muy flojito. Ahí tengo 2,5, entra una vuelta más. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es contar cuántas vueltas he dado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso también es un aran o worsted. Vamos a probar con este otro una vez más. Voy a hacerlo al revés. De esta forma, ahí tengo los 2,5 centímetros, entonces voy a empezar a envolver hasta completar, para que complete los 2,5 centímetros.
esta forma. Voy envolviendo y voy a ir contando cuántas vueltas tengo. En este caso tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entra más o menos una vuelta más. Entonces en este caso yo tengo 11 vueltas, que también corresponde a un worsted o aram. Si bien en un comienzo estos hilados parecían uno más grueso que otro, este se ve un poquito más, más grueso que este, y este incluso se ve bastante más grueso que los otros dos, bastante más gordito, digamos. Los tres corresponden al mismo calibre, a la misma categoría. Ahora que ya sabes esto, vas a poder utilizar este dato, esta información, para saber el calibre de todos tus hilados y elegir el que mejor te convenga para tus granis.